you some kind of honor some kind of code be you're just another man whoever is righteous hunting for a trophy let him be righteous too. just like our father when the man comes around when the man comes around Hola, es Squad Mystery in the House y hoy vamos a estar haciendo la reseña de Craven the Hunter, que es la producción más reciente de Sony Pictures y que forma parte de lo que vamos a estar hablando un poco más adelante, que es el Sony Live Action Marvel Universe y cómo de la noche a la mañana ya ese universo no existe. Craven, y no vamos a mitigar las palabras, no me gustó, es una película que está mal hecha. Es una película que comete muchos de los errores que ha cometido otras entregas del universo de Sony. En este caso, eh, podríamos mencionar Morbius, Madden Webb. Eh, Venom no tanto, porque Venom, de entre lo poco que ha gustado, bueno, entre comillas, porque son las únicas películas que le han hecho dinero, Venom las cuidan un poquito más que las otras dos que mencioné anteriormente. Eh, el mayor problema que tengo con Craven es la historia. Principalmente porque Craven es eh, un villano, eh, su primera aparición es en el 1964, en un cómic de Spider-Man. El gran problema que ha tenido Sony con todo este universo que han tratado de hacer de personajes que son villanos, pero no son villanos porque quieren hacerlo como tipo de antihéroe o incluso héroe, es que no tienen a Spider-Man dentro de su historia y a la misma vez no parece que vayan a tener algún tipo de continuidad no va a haber como que un momento donde todos ellos se encuentren. Así que desde ese punto de vista están como quien dice contando historias por contar, o por lo menos yo lo veo así. Y Craven no es la excepción. Craven es una montaña rusa, por lo menos para mí, el describirles de qué pasó con Craven, porque primero dijeron, ok, Craven, vamos a contar una historia de Craven. Y yo dije, ok, es un poco raro porque un personaje que fuera de ser un villano Spider-Man, no hay necesidad de contar su propia historia. Entonces nos vamos a esta montaña rusa de emociones, donde de momento dicen, ok, Craven va a ser el r 1, ¡yeah! Ok, de momento dicen, sí, pero es que va a ser como que protector de los animales, no va a ser el asesino, y yo, como que, eso como que no pega, porque va en contra del personaje. Ah, pero el actor va a ser Aaron Taylor Johnson, ok, yeah, we're back. Luego, eh, ah, que hay reshoots de la película, y yo, uh, ok. Normalmente los reshoots no es que sean una cosa mala, pero hay proyectos donde cuando tú escuches la palabra reshoots ya tú lo asocias con algo malo. Lo último fue: supuestamente nadie fue a ver la película durante el, el panel que hicieron en el CCXP, que es la convención de Brasil de Comic Con. Eso es una bandera roja masiva, porque, pues, bajo condiciones normales, tú mencionas Marvel y la gente va sí o sí a ver el proyecto. Alguien en Sony decidió estrenar esta película en Navidad porque entendían que las familias querían ver esta película en cine cuando la fecha original de agosto era perfecta. Y segundo, porque tú vas a poner una película que es supuestamente para verla en familia cuando es de clasificación R. O sea, la matemática no cuadra. En inglés, the math is not mathing. So. Tenemos toda esa sopa de emociones ahí mezclada. Entonces, también tenemos a Russell Crowe, que es un tremendo actor. Para mí es de las únicas buenas piezas dentro de la película porque hay buenos actores en este elenco. O sea, tienen a Ariana DeBose, tienen a Aaron Taylor Johnson, Fred Heschinger, que, que él hace de Chameleon, que también salió en Gladiator. Y en Gladiator me encantó mucho su personaje, aunque es un sádico, pero esos son otros 20. Eh, y entonces cuando vamos a lo que es la película como tal de Craven, pues me pareció eh, ridículo ver todos estos grandes actores con un guión que no hace justicia a sus personajes, que incluso el personaje de Calypso no se mostró el potencial completo del personaje. Podemos opinar que muchas de las escenas de Calypso se perdieron en la edición final. Eh, pienso que es un personaje que también en los trailers, por lo menos en los primeros trailers, se le promocionaba mucho. Y luego en la película, eh, lo que está es como un tercio de la película realmente, eh, me sentí que estaba viendo una película sacada de principios de los años 2000, tratando de ser Misión Imposible en, el en un universo Marvel que no hace mucho sentido. A la misma vez copia parte de la trama de Arrow Season 1. Es, es complicado uno poder querer esta película porque... También hay CGI, los animales se ven bien, pero Rhino no me gustó el diseño. Como que luego de ver a Rhino yo dije, yo no sé cuál está peor, si el de Craven o el Rhino que tuvimos en Amazing Spiderman 2 con Paul Giamatti. Me voy a inclinar por el, el de Paul Giamatti porque simplemente a mí me dolió mucho ver a Paul Giamatti, un tremendo actor, haciendo básicamente la versión light del ex en el universo de Marvel. Y aunque eso nunca llevó a nada, pero el Reino de acá había momentos que simplemente se me hacía difícil mirarlo porque como que se veía raro, demasiado raro. Esto es una película que está cool si quieres ver escenas R de acción y pelea, eh, porque sí hay mucho, muchas escenas violentas, pero para mí ese es como que el fondo en gran parte de la película. Los diálogos no me gustaron. De una forma u otra, esta película logra tener como tres temas. Eh, que de una forma los tratan de conectar, pero me parece un poco risible de la forma que lo hacen, porque por un lado quieren contarnos la historia de Craven, pero pienso que pasan demasiado tiempo contándonos sobre su niñez. Yo creo que sí, la niñez es importante, pero para mí Craven lo más importante es cuando ya es un villano, cuando ya le está hecho un cazador. Y sinceramente para mí la mejor historia que han contado hasta ahora... En general, Marvel ha sido con el juego de Insomniacs, eh, Spider-Man 2, que ahí Craven, como aquellos que no hayan jugado el juego, sinceramente es para mí uno de los mejores juegos de superhéroes que yo he jugado. Lo jugué en el PlayStation 5 el año pasado. Eh, lo que me encantó el juego es que hay múltiples villanos. Craven nunca ha sido un villano top de Spider-Man. Sino que más bien es como que este villano que aparece entre medio de otros villanos más poderosos. Y entonces, dentro de la trama del juego, pues Craven se acomoda muy bien. El look está chévere. Siento que acá con Aaron Taylor Johnson es un actor que trató lo más que pudo con el personaje, pero simplemente habían unos elementos que le iban a jugar en, en su contra desde el principio. Entre ellos, para mí, la vestimenta, eh, el look como tal del personaje. Y en general con momentos que yo sentía que estaba viendo como un Frankenstein en cuanto al personaje de Craven y no como tal a Craven. Incluso en la escena al final, cuando ya vemos que es Craven the Hunter en título y en propiedad, pues simplemente no, para mí no me lo venden de la misma forma que yo estoy acostumbrado a verlo y volvemos. No, es, no hay que ser experto de cómics para esto, simplemente una cuestión de respeta el material base o el material de origen. Y de ahí construye una buena historia, que es lo que mayormente Sony ha fracasado con estas películas live action, contar buenas historias, historias que de una forma u otra respeten el canon de los cómics. No estoy pidiendo que sea algo de panel por panel, sino más bien es que adapten como lo ha hecho Marvel Studios slash Disney con sus películas. Para mí el mejor ejemplo sería Captain America Civil War, que fue una película donde... Si tú ves el cómic y ves la película, son cosas completamente distintas, pero supieron adaptar los elementos que funcionan del cómic en el universo cinematográfico y por eso la película fue un éxito taquillero. Y no tan solo eso, nos introducen a Black Panther y Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel. Para mí la puntuación de Craven, The Hunter, es un 4 de 10. Eh, me da pena que hayan cancelado abruptamente el universo. Yo sé que cuando digo pena, realmente me refiero a que siento que debían deñar, aunque fuera al final, una escena donde decían, ok, eh, here lies the Sony Live Action Universe, porque la realidad es que fuera de las películas de Venom que han hecho dinero, aunque la gente no, no han sido tan fanáticos de, de esa tecnología, tenemos el universo de, de Spider-Man. Into the Spider que también ha sido muy exitoso, pero son películas animadas y pues próximamente va a estar saliendo la serie de Spider-Man Noir Live Action con Nicolas Cage que por lo menos yo espero que eso les salga bien. Pues al parecer por ahora no hay, no hay ninguno de esos otros proyectos que se habían anunciado entre ellos El Muerto que eh, se suponía que saliera Bad Bunny pero se canceló. La lección de aquí es aprender a contar buenas historias. Eh, y más cuando tienen que ver con superhéroes, creo que el tener los derechos de una franquicia no significa que vamos a estar haciendo historia a lo loco. Creo que eso es una lección que debieron de haber aprendido de tanto Fox con X-Men y Warner Brothers con DC. No siempre los estudiantes aprenden las lecciones correctas, pero nada, espero que podamos seguir teniendo películas de superhéroes porque dentro de todo puede haber mucha crítica y todo eso, pero son las que han mantenido a los cines abiertos y hemos tenido algunas de las de nuestras historias preferidas. Así que nada, con eso dicho mi gente, eh, nos vemos en otra reseña de Movie Squad. ¡Whoa!